se vienen integrando en esta clase, les recuerdo que son actividades enfocadas para niños de 4 a 7 años de edad. Las clases son aproximadamente de media hora, con un porcentaje mayoritario de actividad física, ¿cierto?, más exigente, y con un poco de tiempo, ¿cierto?, ahora contamos con la normalidad de que no tenemos mucho espacio en la casa, ocupamos después un poco de técnica dentro de lo que podemos en nuestro espacio. Entonces, para comenzar vamos a tomar nuestro implemento, que es el balón de fútbol, ¿cierto?, y vamos a manipularlo de tal manera que vamos a hacer un calentamiento. Entonces, nos vamos a adaptar a ella, dándole bote, pasando alrededor como lo hacemos clase a clase, para ir teniendo un dominio mayoritario, ¿cierto?, cada vez del balón. Ahora, tomamos un poco de agua y comenzamos. Suave.
que nos complica caminar. Bien, más rápido. Vamos a girar.
dentro del rectángulo, conduciendo. Comenzamos. Suave. Un toque por cono. Muy bien. I'm
Muy bien. Entonces, ahora vamos a comenzar a hacer el juego, ¿cierto?, de las dominadas. Como podemos ver, nos encontramos dentro de un rectángulo, un cuadrado, y vamos a hacer el ejercicio hasta el número 5. Comenzamos con el 1. 1. Se nos puede escapar, lo repetimos el ejercicio. 2. 1. 2. Muy bien. Tenemos espacio, recordemos, no podemos salirnos. 1. 2. 3. Muy bien. Tomamos una pausa, excelente. Ahora vamos con el cuarto. 1, 2, 3, 4. Muy bien, ya terminamos con el número 4. Vamos con el quinto ahora. 1, 2, 3, 4. Mantenemos, botamos,
mantenemos, botada, muy bien, último, tomamos, vamos abajo, tomamos el balón y botamos cuando vamos abajo. Ahora, comenzamos la elongación, tibial anterior, ustedes se adaptan al espacio y a los tiempos, a sus herramientas, ¿cierto? Los materiales que puedan tener. Elongamos pectoral, entonces, derecho, izquierda, vamos atrás, giramos, movemos un brazo ahora, vamos con el otro, vamos atrás, botamos por la boca. Muy bien, repetimos este ejercicio de 3 a 5 veces y nos despedimos de esta clase. Nos volvemos a encontrar en la siguiente oportunidad. Espero que les haya gustado.